La Segunda Guerra Mundial en color. La guerra relámpago. Durante la tarde del 31 de agosto de 1939, el ejército alemán ultima los preparativos para invadir Polonia. Los pilotos estudian sus objetivos. Los tanques se desplazan hacia sus posiciones de asalto. Al día siguiente, en las primeras horas del 1 de septiembre, soldados alemanes vestidos con uniformes polacos asaltan una estación de radio situada en el lado alemán de la frontera, causando unas cuantas víctimas. Es la agresión que poco después servirá de pretexto a Hitler para justificar su ataque. A las 8 de la mañana, las tropas alemanas penetran a través de la frontera polaca y las fuerzas motorizadas avanzan con velocidad. Dos días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania en cumplimiento de su promesa de apoyar a Polonia. Pero para entonces, los polacos ya están en serios apuros. A pesar de ser superados en número, se enfrentan a una nueva modalidad de guerra para la cual no están debidamente preparados, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Las tareas de los polacos se ven aún más dificultadas por la ocupación de Checoslovaquia por los alemanes. El oeste del país, incluyendo la capital, Varsovia, está rodeado por tres lados por territorios bajo control alemán. Esta ventaja geográfica es esencial para el gran plan de Alemania. La misión de la primera ofensiva de los tanques consiste en efectuar una importante penetración inicial. Pero la victoria definitiva dependerá de movimientos de tenazas hacia el interior, destinados a rodear y aplastar al enemigo. Dichos ataques procederán del Grupo de Ejércitos Norte, comandado por el general Fedor von Bock, que lanzará sendas ofensivas desde el nordeste de Alemania y el este de Prusia. El Grupo de Ejércitos Sur, dirigido por el general Gerd von Rundstedt, lanzará otras dos desde Silesia y Eslovaquia. El objetivo de los movimientos de tenazas es confluir en las proximidades de Varsovia y Brest-Litovsk. Desde el principio todo marcha sobre ruedas para los alemanes. La aviación polaca es prácticamente eliminada en los dos primeros días. Los tanques se abren camino y avanzan hacia el interior. Y los Stukas y los bombarderos de alcance medio se revelan terriblemente destructivos. Los polacos son fraccionados y acorralados en reductos donde la mayoría serán hechos prisioneros. Circula el rumor de que algunas valerosas unidades de caballería polacas han intentado hacer frente a los panzers, pero en vano. Los polacos se muestran menos hábiles y no pueden hacer frente a la velocidad del enemigo. Simplemente son apartados de en medio. El 8 de septiembre, los movimientos de tenazas se encuentran y las tropas alemanas se avanzan en las afueras de Varsovia. El 17 de septiembre, los otros movimientos de tenaza coinciden en Brest-Litovsk. Ese mismo día, fuerzas soviéticas cruzan la frontera este de Polonia según lo acordado entre Hitler y Stalin en el pacto nazi-soviético. El ejército polaco se bate en retirada. El gobierno abandona el país. Pero Varsovia sigue luchando. Sus defensores rechazan la oferta de rendición alemana y la máquina de guerra alemana se emplea contra ellos con toda su furia. Observándolo todo está Adolf Hitler,
que ha seguido de cerca a su ejército conquistador. El 27 de septiembre, Varsovia se rinde. Al día siguiente, los dos vencedores, Alemania y Rusia, se reparten Polonia de acuerdo con el pacto nazi-soviético. La Unión Soviética se anexiona poco más de la mitad este del país. Alemania se queda con el resto. Ambos regímenes comienzan a hostigar a cualquiera que pueda representar un peligro en el futuro. Muchas personas son asesinadas. Y por primera vez, los alemanes revelan cómo se las gastarán con los pueblos del este de Europa que consideran inferiores. Envían a sus Einsatzgruppen, las unidades especiales de las SS, para dar caza a los judíos. La mayoría son constreñidos en guetos en las ciudades más grandes, donde morirán de inanición. Otros son ejecutados en el acto. La invasión ha supuesto el fin del ejército polaco. Más de 50.000 hombres huyen hacia Francia. Allí funciona un gobierno provisional formado por el general Władysław Sikorski. Los polacos lucharán valerosamente desde el exterior. En Gran Bretaña, las sirenas antiaéreas suenan pocos minutos después de que el primer ministro, Neville Chamberlain, anuncie que las hostilidades se han iniciado. En realidad, a pesar de las promesas de sus políticos de defender la soberanía polaca, Gran Bretaña y Francia han hecho bien poca cosa para ayudar a Polonia. Tal como Hitler calculaba, no saben cómo proceder una vez declarada una guerra real. Ambos países han comenzado a movilizarse. Se habilitan protecciones contra ataques aéreos a marchas forzadas. En las principales ciudades se instalan cañones antiaéreos y se construyen refugios. Enseguida los niños son evacuados. Todos deben llevar máscaras antigás y la ciudad es oscurecida para dificultar su visibilidad. El ejército británico comienza a desplegar los 100.000 efectivos de su poderosa fuerza expedicionaria hacia el norte de Francia. Las tropas francesas han sobrepasado ligeramente la frontera alemana, pero rehúsan avanzar más allá del área cubierta por su artillería. La iniciativa está aún en manos de Hitler, y él por lo menos sabe qué va a hacer a continuación. La Blitzkrieg contra Polonia ha supuesto un éxito clamoroso para Adolf Hitler. Ha sometido a un país entero en menos de 4 semanas, y su avidez aún no se ha saciado. Por eso ordena a sus generales que planifiquen el ataque contra Gran Bretaña y Francia en noviembre de 1939, cuando aún no han pasado ni 2 meses desde la caída de Polonia. Su Estado Mayor se echa las manos a la cabeza. El grueso del ejército alemán se encuentra aún en el este, fuera del país, y ahora debe desplazarse hacia el oeste. Y eso después de haber padecido importantes bajas durante la campaña de Polonia. Allí ha habido alguna que otra lección que aprender. Los cañones antitanques polacos han destruido el equivalente a una división ligera panzer. La cuarta parte de los aviones empleados se ha perdido. Los panzers eran demasiado ligeros y no demasiado fiables. Con frecuencia se veían rebasados por sus columnas de suministro y por la infantería que avanzaba. De mala gana y después de encendidas discusiones, Hitler consiente en esperar hasta la próxima primavera. La marina alemana sigue aún ocupada en un ambicioso programa de reconversión que no concluirá hasta 1948. El comandante de su división submarina, el almirante Karl Dönitz, planea cortar las rutas de suministro británicas a lo largo del Atlántico. Para ello necesita 300 submarinos transatlánticos, pero no tiene más que 38.
Con todo, Dönitz se asegura de que todos los submarinos disponibles se encuentren en el mar el día 3 de septiembre, el primer día de guerra contra Gran Bretaña. Esa tarde, al ser confundido con un barco mercante, el submarino U-30 hunde el transatlántico Atenea sin previa advertencia. La agresión se cobra 112 vidas, incluyendo 26 civiles americanos. La Marina Británica supera de largo a su homóloga alemana. Posee 12 acorazados, Alemania ninguno. Posee además 5 portaaviones, Alemania igualmente ninguno. Así, después del incidente de la Atenea, Gran Bretaña declara el bloqueo total de los puertos alemanes. Sin embargo, pese a su superioridad numérica, la Royal Navy cuenta con muy pocos barcos de escolta. Muchos mercantes deben zarpar solos, y a finales de 1939, más de 100 ya han resultado hundidos. Enseguida se hace evidente que los británicos han subestimado lamentablemente la amenaza submarina. El 17 de septiembre, el U-29 hunde el portaaviones británico Courageous. El 14 de octubre, el acorazado Royal Oak es hundido cuando el U-47 se desliza a través de las defensas de la base de la flota principal británica en Scapa Flow, en las Islas Órcadas. Entretanto, también la pequeña flota de superficie alemana es movilizada contra las rutas marítimas enemigas. El 22 de noviembre, los cruceros de combate Scharnhorst y Genesau interceptan un convoy en el Mar del Norte. Hunden también su buque escolta, el crucero mercante armado Rawalpindi. Pero es el acorazado de bolsillo Graf Spee el que causa mayores problemas. Diseñado específicamente para atacar buques de abastecimiento enemigos, con sus cañones de 28 centímetros, es capaz de destruir cualquier buque y darse rápidamente a la fuga, y su velocidad le permite escapar de cualquier acorazado. El Graf Spee zarpa de Alemania antes del inicio de las hostilidades. Pronto se dedica a cortar rutas comerciales en el Atlántico Sur y en el Índico. Finalmente, 3 cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles, lo interceptan a poca distancia del Río de la Plata, en la costa este de Sudamérica. Las naves británicas dañan el acorazado de bolsillo tan seriamente que ha de refugiarse en el puerto neutral uruguayo de Montevideo. Allí los alemanes creen en el falso rumor de que han llegado a la zona unas fuerzas británicas mucho más potentes. Cuando el Graf Spee es conminado a abandonar el puerto, su capitán decide hundirlo antes de que lo aniquile el enemigo. De regreso a Gran Bretaña, los marinos de la Royal Navy son recibidos como héroes. Pero se trata del único éxito claro celebrado por los ejércitos de Gran Bretaña y Alemania durante el invierno de 1939. Por lo demás, a principios de 1940, la guerra está calmada. Ambos bandos no hacen gran cosa durante el invierno, salvo patrullar, adiestrarse e intentar entrar en calor, ya que ese invierno es particularmente frío. Un periodista americano la denomina la guerra de broma, en alemán, Sitzkrieg. En primavera, la fuerza expedicionaria británica toma posiciones a la izquierda del frente en la frontera belga. Pero es superada de largo por sus aliados franceses. Francia posee cerca de 100 divisiones a lo largo de las fronteras belga y alemana, y otras en reserva en sus proximidades. Este desequilibrio significa que el comandante británico Lord Gort ha de aceptar sin resistir las ideas del general francés Maurice Gamelin. Y esas ideas son completamente defensivas. Las esperanzas francesas están depositadas en las imponentes barreras de la línea Maginot.
una serie de fortificaciones que transcurren desde Suiza a Bélgica a lo largo de la frontera germano-francesa. La línea Maginot se considera totalmente impenetrable y su objetivo es mantener a salvo el territorio francés. Pero por otra parte, los aliados no tienen idea de cómo derrotar a Alemania. El 30 de noviembre de 1939 se abre un nuevo escenario bélico. La Unión Soviética invade su pequeño país vecino, Finlandia. Finlandia no consiguió independizarse de los rusos hasta 1918 y los detesta. El dictador soviético Joseph Stalin está convencido de que algún día los fineses permitirán a los alemanes atacar Leningrado y el fundamental puerto ártico de Murmansk. El ejército rojo supera al de sus adversarios en número de más de 10 a 1. La invasión promete ser un paseo. Pero su cúpula militar ha sido aplastada por las contundentes purgas de Stalin. Los fineses están dirigidos por el general Gustav Mannerheim. Se defiende utilizando tácticas relámpago sobre la espesa nieve, a menudo sobre esquís. Las tropas soviéticas, confusas y mal dirigidas, padecen numerosas bajas. La brava resistencia de Finlandia estimula la imaginación de franceses y alemanes. Pronto planean el envío de ayuda vía Noruega y Suecia. El hecho de que eso puede involucrar a dos países neutrales en la guerra es ignorado. Pero una nueva ofensiva soviética a principios de febrero rompe la línea defensiva finesa. A primeros de marzo, los fineses han de ceder territorio a Stalin. También Hitler ha comenzado a mostrar interés por Escandinavia. La máquina de guerra nazi precisa del mineral de hierro procedente de Suecia. En los meses de invierno, la única manera de que llegue a Alemania es a través del puerto noruego de Narvik. Si los aliados desembarcan en Noruega, esa vía de abastecimiento esencial podría verse interrumpida. Por eso ordena planificar la invasión de Noruega. Dinamarca, que queda en medio, también habrá de ser ocupada. El escenario noruego se calienta el 16 de febrero de 1940. El destructor británico Cossack aborda el barco de abastecimiento alemán Almark en un fiordo noruego a fin de liberar prisioneros. Más adelante, el 9 de abril, las tropas alemanas comienzan a desembarcar en 5 puertos: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Narvik. De manera simultánea, efectivos de la recién creada división paracaidista alemana ocupa los aeródromos de Stavanger y Oslo. Cogidos por sorpresa, los defensores noruegos se ven rápidamente aplastados. También los daneses. Las fuerzas alemanas ocupan ambos países en 24 horas. En Noruega, los alemanes se desplazan velozmente para conectar sus cabezas de playa y ocupar las principales ciudades. En el aire, el dominio de la Luftwaffe es incontestable. Los aliados responden. Una fuerza de desembarco es enviada a la zona con la intención de recuperar Narvik. Las tropas de Francia y Noruega consiguen su objetivo el 28 de mayo. Pero una poderosa fuerza alemana se aproxima. 6 semanas después, los aliados abandonan Noruega a su suerte. Hitler ha pasado la mayor parte del invierno y la primavera en el Berghof, su refugio rural en el sur de Baviera. Para él, lo acaecido en Escandinavia ha sido algo secundario. Se ha dedicado a preparar su próxima gran Blitzkrieg contra Gran Bretaña y Francia. El primer plan que le sugieren sus generales le resulta familiar. Los alemanes penetrarían en Bélgica para girar desde allí hacia París.
es una repetición del plan Schlieffen, utilizado por los alemanes al inicio de la Primera Guerra Mundial. Los aliados cuentan con ello, y su principal discusión estratégica consiste en cómo prepararse para neutralizarlo. Cuando los alemanes ataquen, los aliados planean que sus fuerzas situadas al oeste de la línea Maginot penetren en Bélgica para frenar al enemigo en la línea más corta y defendible, formada por los ríos Dyle y Mosa. El 10 de enero de 1940, un avión de enlace alemán pierde su rumbo y se estrella en Bélgica. En su interior se encuentra una copia del plan alemán. Eso convence a los aliados de que su plan Dyle ha de funcionar y despliegan sus efectivos en consecuencia. Por desgracia, el mismo incidente induce a los alemanes a cambiar por completo de planes. El estratega principal, el general Erich von Manstein, siempre ha considerado el plan original poco imaginativo. Le preocupa que las tropas alemanas pudieran quedar empantanadas como en la Primera Guerra Mundial y que su país acabara derrotado tras una lucha interminable. Por eso propone a Hitler que la ofensiva principal se desarrolle en la zona en que termina la línea Maginot, donde los aliados verían más vulnerables cuando sus ejércitos situados en el oeste avanzaran. La práctica totalidad de los tanques alemanes se reuniría frente a las Ardenas, al sudeste de Bélgica. Los aliados consideran esta zona abrupta y boscosa poco menos que infranqueable para los tanques, por cuyo motivo no se han preocupado en exceso de defenderla. El plan consiste en reubicarse detrás de los ejércitos aliados que se habrán adentrado en Bélgica. Así podrán cortarles el paso, y todas las fuerzas situadas en la línea Maginot serán sobrepasadas. Es una estrategia arriesgada. Las unidades blindadas alemanas pueden quedarse atascadas en el bosque, pero a Hitler le gusta. Así pues, las fuerzas alemanas reorganizan sus posiciones sin el conocimiento de los aliados. Mientras tanto, los aliados se preparan para su prolongada guerra defensiva. Además de la formidable barrera de la línea Maginot, poseen una ligera ventaja en cuanto a efectivos, alrededor de 110 divisiones frente a las 95 alemanas. Y también en cuanto a vehículos blindados, unos 3.000 contra los 2.700 del ejército alemán. Los franceses poseen también los mejores tanques. Sus Char B de 32 toneladas disponen de dos cañones de 75 y 47 milímetros. Su desventaja es que el cañón principal está montado en el casco, con lo que se hace difícil apuntar. El segundo cañón se encuentra en una torreta monoplaza en la cual el tripulante ha de controlar el tanque y a la vez dirigir el cañón. En contraposición, el último modelo alemán, el Panzer Mark IV de 17 toneladas, dispone de un cañón de 75 milímetros en una espaciosa torreta para tres personas, de manera que sus tripulantes pueden trabajar en equipo, pero solo hay un centenar de vehículos disponibles. Los demás tanques principales franceses poseen también cañones comparables a los de los alemanes, pero su torreta es igualmente monoplaza. El único ámbito en el que los alemanes cuentan con una clara ventaja es el aire. La Luftwaffe posee 2.000 bombarderos, los aliados únicamente 800. La Luftwaffe dispone de 4.000 aviones de combate, incluyendo el ultramoderno Messerschmitt Bf 109. Deberán enfrentarse a tan solo 2.500 aviones bastante más antiguos. La aviación británica dispone de unos 800 sofisticados cazas Spitfire y Hurricane, pero los mantiene reservados para la defensa interna. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convierte en primer ministro del Reino Unido. No podía haber elegido un día peor, pues es la fecha en que Hitler decide lanzar su Blitzkrieg contra Francia y Gran Bretaña. Al amanecer, una división aerotransportada alemana cae en paracaídas sobre Holanda para ocupar puentes y campos de aviación. Simultáneamente, la sólida fortaleza belga de Evan-Emael es asaltada. Zapadores paracaidistas se lanzan sobre sus cúpulas desde los planeadores alemanes. Rápidamente, inhabilitan los cañones.
Mientras tanto, la Luftwaffe ataca bases aéreas en Holanda y Bélgica. A continuación, las barreras fronterizas son apartadas. Y el grupo de ejércitos B de Hitler, comandado por el general Fedor von Bock, se adentra en Holanda y Bélgica. Conforme a lo planeado, los ejércitos británicos y francés situados a lo largo de la frontera belga avanzan hacia su nueva línea defensiva a lo largo de los ríos Dyle y Mosa. Pero ninguno de los comandantes aliados parece haber advertido que el grupo de ejércitos A de los alemanes, que posee la mayoría de los panzers, después de haber apartado a las tropas fronterizas belgas, han comenzado a penetrar en las colinas y bosques de las Ardenas. Mientras tanto, los alemanes avanzan velozmente a través de Holanda. El obsoleto ejército holandés no puede hacer frente a la ultramoderna máquina de guerra alemana. Y padece los continuos ataques aéreos de la Luftwaffe que surca los cielos sin oposición. El 14 de mayo, los alemanes exigen la entrega del puerto de Rotterdam. Una nutrida fuerza de bombarderos alemanes despega mientras los holandeses aún titubean. Cuando ya están volando, los holandeses acuerdan entregar la ciudad, pero al parecer ningún aviso de retirada llega a los bombarderos. Rotterdam es devastada. Holanda capitula al día siguiente. Llega más tarde una noticia que cae como un jarro de agua fría. La posibilidad que británicos y franceses habían juzgado imposible se ha cumplido. Los tanques alemanes han atravesado las Ardenas y han llegado hasta el Mosa por la tarde del 12 de mayo. Entre los primeros en llegar a Sedan, al norte de la línea Maginot, se encuentran los hombres del 19º Cuerpo Panzer, dirigido por el general Heinz Guderian, que acaba de salir victorioso de Polonia. Guderian demuestra ahora cómo se debe hacer una Blitzkrieg. Se desentiende de las tropas situadas en la línea Maginot y no espera a que lo alcance su propia infantería. Avanza directamente. Al día siguiente, las tropas de asalto cruzan el río Mosa. Los zapadores comienzan a construir puentes para las unidades blindadas pese al intenso fuego francés. El día 14, los panzers comienzan a cruzarlos. Esa tarde, la cabeza de puente de Guderian se encuentra a casi 13 kilómetros y se han realizado nuevos cruces en Monterne y Dinan. Las tropas francesas, inmovilizadas en la línea Maginot, se ven impotentes para intervenir. Los bombarderos aliados lanzan ataques desesperados para destruir los puentes alemanes. Pero la mayoría son derribados. Todo el rato, las artillerías alemanas bombardeaban las defensas francesas mientras los Stukas se lanzaban en picado. Justo tres días después de haberse iniciado el ataque, la resistencia francesa alrededor de Sedan se viene abajo. Los panzers de Guderian se desplazan veloces hacia el oeste. Al anochecer han avanzado más de 60 kilómetros en pos del grupo de ejércitos aliados norte. Estos se han mantenido firmes en la línea de Dyle. Pero ahora el comandante en jefe francés, el general Gamelin, advierte que están a punto de quedar rodeados y les ordena replegarse. Esta repentina decisión de retirarse desconcierta a las tropas aliadas, que ignoran por completo lo que está ocurriendo detrás de ellas. El repliegue se ve dificultado por una creciente avalancha de refugiados que obstruyen las carreteras. Ese mismo día, el primer ministro francés, Paul Reynaud, telefonea a Churchill. «Nos han derrotado. Hemos perdido la batalla», le dice.
Ahora parece que nada puede frenar a Guderian, que se adentra cada vez más en territorio francés. El día 19, sus unidades punteras ya han sobrepasado Perón. El día 20, tras una extraordinaria carrera de 90 kilómetros, Amiens es ocupada a la hora del almuerzo. Abbeville, a solo 22 kilómetros del Canal de la Mancha, es ocupada a las 9 de la noche. Y a medianoche, un batallón de la 2ª División Panzer llega a la costa de Noyers. Los alemanes han dividido en dos el frente aliado. Ahora todo depende de si serán capaces de defender ese largo pasillo o de si los aliados podrán contraatacar con éxito. Así las cosas, los británicos están dispuestos a romper las líneas alemanas. El 21 de mayo, dos batallones acorazados se preparan para lanzar un ataque en el sur de Arras. Los tanques británicos son menos apropiados para el combate en rápida evolución que los franceses. Su máquina más eficaz, el Matilda II, ha sido diseñada para ofrecer soporte a la infantería. Aunque está bien acorazado, es lento y sus cañones son menos potentes. Los alemanes no tienen excesivos problemas para repeler el ataque. Pero eso produce una reacción. El alto mando alemán comienza a preocuparse por sus prolongadas líneas de comunicación. En consecuencia, por el momento el avance hacia el sur de Francia queda suspendido hasta que llegue la infantería. La prioridad es girar hacia el norte y eliminar a la fuerza expedicionaria británica y al primer ejército francés que combate a su lado. El 22 de mayo, Guderian y los Panzers inician su ofensiva para destruir los ejércitos aliados. Estos se retiran hacia los puertos de Boulogne, Calais y Dunkirk, pero quedan atrapados. El 23 de mayo, el general Alan Brooke, comandante del 2º Cuerpo Británico, escribe: "Nada, excepto un milagro, puede salvar a la fuerza expedicionaria británica". Dos días después, los alemanes ocupan Boulogne. Empieza a parecer que incluso un milagro llegaría, aunque demasiado tarde. El 25 de mayo de 1940, la situación de la Fuerza Expedicionaria Británica y del Primer Ejército Francés es desesperada. El puerto de Boulogne ha sido invadido. Las tropas alemanas han aislado Calais. Los británicos se han visto obligados a regresar al puerto de Dunkirk. Lord Gort, el comandante británico, notifica a su gobierno que la única esperanza de salvar, ni que sea una fracción de sus tropas, consiste en organizar una evacuación por mar. Pero cuando los bombarderos en picado comienzan a silbar y los panzers se preparan para el asalto final, la evacuación se antoja una esperanza vana. Los británicos prevén que Dunkirk será tomada en un solo día. Sin embargo, los británicos ignoran que Hitler y el alto mando alemán han tomado una decisión que los salvará de la aniquilación total. Los alemanes son plenamente conscientes de que los tripulantes de sus panzers están exhaustos y de que sus máquinas necesitan reparaciones urgentes. Los ataques lanzados por De Gaulle y los británicos han fracasado, pero han puesto en evidencia hasta qué punto son vulnerables las líneas de comunicación alemanas. Esta es la gran debilidad de la Blitzkrieg. Por consiguiente, el alto mando toma una decisión fatídica. Ordena frenar el avance de los panzers para evitarles daños mayores y esperar la llegada de la infantería. Solo entonces serán eliminados los aliados atrapados en Dunkirk. Así pues, la Blitzkrieg se detiene y los panzers paran motores.
No avanzarán durante dos días, lo suficiente para conceder, especialmente a los británicos, un cierto tiempo para prepararse. Mientras los tanques esperan, la única acción importante tiene lugar en Calais. Allí, las guarniciones francesa y británica se niegan a rendirse. Pero son aplastadas tras tres días de sangrientos combates cuerpo a cuerpo. Cuando los panzers se ponen nuevamente en marcha, dos días después, el 26 de mayo, el tiempo ha cambiado. Los alemanes quedan atascados a causa de la intensa lluvia, concediendo así un tiempo suplementario a los aliados. Así las cosas, el 26 de mayo a las 7:57 horas, el vicealmirante Bertram Ramsay, oficial superior de la Marina, recibe la señal para poner en marcha la operación Dinamo. La operación Dinamo es un plan destinado a retirar a la Fuerza Expedicionaria Británica por mar. Lo ha preparado sin demasiadas esperanzas de poderlo poner en práctica. Al día siguiente, una improvisada flota de destructores, remolcadores y transbordadores cruza el Canal de la Mancha. Pero al final del día, menos de 8.000 de los más de 300.000 hombres acorralados en Dunkirk han sido rescatados. El puerto sufre un ataque aéreo tan violento que no puede ser utilizado. Y los barcos no pueden acercarse lo suficiente a las playas. Ramsay efectúa un llamamiento a todas las embarcaciones de poco calado de más de 30 pies de eslora. Cientos de lanchas, pesqueros y barcazas zarpan de los puertos de todo el sur de Inglaterra y son enviados a través del Canal de la Mancha, muchos de ellos tripulados por sus propietarios civiles. A la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones operan junto a las playas de Dunkirk, transportando tropas a barcos más grandes, con la esperanza de ponerlas a salvo. En todo momento se ven expuestas a ataques aéreos. La aviación británica incorpora todos sus aviones de caza a la batalla para ahuyentar a la Luftwaffe. Aún así, siete destructores franceses y otros siete británicos son hundidos junto a 24 buques de guerra de menor tamaño. La cuarta parte de las 665 pequeñas embarcaciones nunca regresará a casa. Pero cuando la evacuación concluye, el día 4 de junio, más de 300.000 hombres, el 41% de los cuales franceses, han sido rescatados. Nada de eso habría sido posible sin el heroísmo del ejército francés, que ha desempeñado un papel decisivo ralentizando el avance alemán. La retaguardia francesa no abandona sus posiciones alrededor de Dunkirk hasta que los últimos barcos se alejan de las playas. Un oficial británico compara el episodio a la resistencia final de los espartanos en las Termópilas. Con todo, el ejército británico ha perdido la mayoría de sus armas pesadas. No volverá a estar en condiciones de luchar contra los alemanes durante un largo tiempo. Francia continúa luchando, aunque ha perdido más de la mitad de su ejército. Los alemanes, en cambio, disponen de 92 divisiones, incluyendo montones de unidades blindadas. El 5 de junio por la mañana, un breve bombardeo inicia la destrucción final de Francia. Las tropas de asalto cruzan el Somme y el Aisne. En principio, la resistencia francesa es feroz y los alemanes pasan serios apuros para huir de sus cabezas de puente. Pero una vez más, la Luftwaffe ayuda a aplastar las defensas. Pronto los panzers se abren camino hacia el sur
y el goteo de las tropas francesas que se rinden se convierte en una riada. El día 8, los panzers alemanes llegan al río Sena y la infantería se encuentra a unas pocas horas de distancia. Una vez cruzado el río, los alemanes se abren en abanico hacia el interior del país. El día 14, el ejército alemán desfila en París. La esvástica es izada en la Torre Eiffel. Hitler ha conseguido la presa que se le escapó al Kaiser en 1914. Los parisinos no pueden más que mirar perplejos y horrorizados. Durante el periodo del colapso francés, Winston Churchill efectúa 3 visitas a Francia para intentar levantar la moral de la resistencia francesa. El 16 de julio incluso ofrece a Paul Reynaud una unión con Gran Bretaña si Francia continúa luchando. Pero es demasiado tarde. El gabinete de Reynaud rechaza la propuesta y el primer ministro dimite esa misma tarde. Es sucedido por el mariscal Philippe Pétain, que de inmediato pide a los alemanes un armisticio. Solo entonces los alemanes inician por fin el ataque a la línea Maginot, que ha quedado aislada. Después de un intenso bombardeo de la artillería, los defensores franceses ofrecen únicamente una resistencia simbólica antes de que las tropas alemanas ocupen los fuertes. El 21 de junio, Hitler llega a Compiègne, donde se guarda el vagón de tren en el que los alemanes firmaron el armisticio en 1918. Cuando una delegación francesa entra en el vagón, Hitler les expone sus condiciones y se va. Los franceses insisten en consultar a su gobierno, pero al día siguiente les es comunicado que de no firmar de inmediato, los panzers volverán a rodar. Así pues, firman y la humillación de Francia es completa. Hitler considera absoluto su control sobre el oeste de Europa. Está convencido de que ahora los británicos buscarán la paz y de que pronto podrá pasar a la segunda etapa de su plan general. Pero pese a que la Blitzkrieg ha conseguido mucho y muy deprisa, no le ha hecho ganar la guerra. Los británicos, aplastados y maltrechos, han escapado para seguir luchando otro día.